Estuvimos hablando de todas las cosas que vamos a impulsar en forma conjunta. Hay un convenio específico, la provincia tiene un convenio marco con Jefatura Gabinete para profundización del despliegue de la fibra óptica en la provincia, y ahora aprovechamos mi visita para firmar este documento en el que va a haber dos nuevas extensiones de la fibra, lo cual vamos a trabajar conjuntamente con ARSAT, proveedor de la llamada nube pública, y con el correo, que también es un actor muy importante en esto, por la posibilidad de trabajar tanto en la distribución de la paquetería, toda vez que haya economías regionales que así lo necesiten, como también para la gestión de los objetos digitales, en las que el correo está haciendo su propia experiencia. La provincia está conectada en rigor a través de tres grandes fibras, la que viene acompañando la ruta 40, la que viene acompañando la ruta 3, y hay una tercera que viene con la línea de alta tensión de Transener. Por un lado, hay un objetivo de vincular esas tres fibras para lograr un anillo que segurice las comunicaciones. Pero después tenemos el problema de que esto es una red troncal, y lo que nos termina pasando es que falta esa última milla, como se dice en la jerga, es decir, la conectividad para llegar a ese pueblo que está tal vez a algunos kilómetros de la red troncal. En eso estamos trabajando mucho. En estas próximas horas se adjudica una obra para llevar fibra óptica al Chaltén. Esto es ciertamente muy importante y necesario, sobre todo por la industria turística, pero ahora en el convenio específico agrega otras dos obras, Lago Posadas y Puerto Deseado. La obra que se adjudica mañana, después de que pase el plazo posible de impugnaciones y demás, y se haga la orden de compra correspondiente, en términos de 6 meses va a estar terminada. Y estas otras tendrán un plazo de alrededor de un año entre el proceso licitatorio y la ejecución. Y en cuanto al segundo tema, además, ¿están realizando unas jornadas federales de ciberseguridad? Sí, la idea es abrir la discusión respecto de la importancia y la problemática de la gobernanza de datos. Ciertamente es un tema que en la medida en que el sector público digitaliza todas sus actividades, la gobernanza de datos pasa a ser un tema cada vez más complejo y sensible. Entonces, hay muchos problemas, no solamente la posibilidad de que algún evento, lo llamado hacker, termine cooptando esos datos, pero también el problema de que no salgan de las fronteras del país los datos sensibles. En fin, hay un largo camino que la Argentina todavía está desarrollando, tal vez un poco demorada frente a otros países, pero que entonces estos encuentros en las distintas geografías del país son muy importantes para tratar el tema y empezar a encontrar los actores que nos ayuden a pensar esto entre todos, porque la problemática exige esto, que los pensemos entre todos. Bueno, vienen algunos especialistas de nuestra órbita, pero lo más importante, como digo, es el trabajo que se hace de sensibilización y detectar los actores locales con los cuales seguir el trabajo, porque digamos el encuentro es fundamentalmente sensibilizador, de plantear el tema, fijar un vocabulario común y abrir la posibilidad del trabajo articulado, colectivo y colaborativo. Y ahí, una visión muy importante respecto y compartida de la gobernadora con el vicejefe de gabinete Jorge Neme, que además estuvieron hace poco juntos en ese viaje que hicieron a Israel, con lo cual estuvieron compartiendo un poco la visión del trabajo. Así que mi rol es fundamentalmente ir dándole forma a ese trabajo y a esa idea conjunta.